¿Los acuarios son centros de conservación y recuperación o cárceles para los animales? De seguro ustedes se acuerdan de Lolita, la orca que fue considerada por mucho tiempo como la más triste y sola del mundo. Pues bien, resulta que el lugar que acogió por más de 50 años a esta orca, el Acuario Marino de Miami, tendrá que cerrar sus puertas a más tardar el 21 de abril tras una investigación que reveló diversas irregularidades. La carta de desalojo que fue enviada por la misma alcaldesa del condado cita numerosos casos de manipulación inadecuada de los animales, falta de atención veterinaria, mal estado de las instalaciones y, en general, situaciones que pusieron en peligro la vida de las especies. Por su parte, el Acuario de Miami dijo que apelará a la decisión y entregará pruebas de que ninguna de estas infracciones realmente ocurrieron. Aún así, la noticia ha abierto un nuevo debate sobre el futuro que deben tener este tipo de lugares, y es que, aunque algunos expertos aseguran que la función de los zoológicos y acuarios modernos tiene que ser la preservación y cuidado de todas las especies, otros sostienen que estos espacios simplemente funcionan para el entretenimiento humano y no son refugios ni hogares para los animales. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál debería ser el futuro del acuario de Miami y del resto de acuarios que existen en el mundo?